toda la región de Latinoamérica. Vamos a pasar muy bien. Acomodate en tu sillón preferido, previo al Mundial. Aguante Argentina en Sudáfrica, el equipo del Diego. Nosotros vivimos media hora en los tipitos. Eso. Ponerme a pensar. Ahí está. Hoy. Willy. ¿Cómo estás? Estoy a media cuadra, ¿me vas a abrir? Ya está todo bien. Vamos, vamos. Dale. Sí, está todo ok, dale. Vamos. Dale. La noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, solo es la forma como caminas. Para explicarte que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores. Yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Tuve una visión, soy un visionario, una banda de rock. Soy un visionario, si todo sale bien. Martes es porque ustedes tocaban los martes en ahí en no, el no marquito, es exactamente eso. Por eso es en realidad la idea se le ocurrió a Pablo. Estábamos buscando un título para el disco, pasamos por un montón de instancias, viste, porque en un momento la tapa iba a ser como si fuese la ficha de una película. Entonces empezamos a buscar nombres de posibles películas de espionaje y demás. Estaba buena la idea y un día vino Pablo y dijo: mira, me gusta el Club de los Martes. Y nos sonó como impactante el título. Y nos gustó la palabra club y la palabra martes por esto de los martes en el Marquí o en el Condado, que fueron unos ciclos que hicimos en algunos años, claro, que hicimos por ahí casi todo el año, en algunas oportunidades, todos los martes. Y era como una especie de club porque la gente venía y eran... Se armaban como grupos y ¿Por qué le agradecen a Mark y Ramón acá? A Mark y Ramón es porque nos prestó los platos para una grabación. ¿Sería? Para esta grabación, sí. Ah, qué bueno. Bueno, León. Algunos platos que usamos de Mark y que los tiene Andrés Viñolo, que es nuestro manager. Veo otra gente, le agradecen a mucha gente como corresponde, pero a uno que le agradecen y que siempre ha hablado bien de ustedes. Yo escuché a muchos músicos grosos hablar bien de ustedes. Ajá. David Lebón, y hay uno acá que sobresale que es León Gieco. ¿León Gieco les produjo algún disco? León Gieco hizo el primer disco nuestro, uno que tiene un prohibido en la tapa, dice Los Tipitos, y tiene un símbolo de prohibido arriba del nombre. Ese disco lo hizo posible León Gieco porque nosotros le alcanzamos una producción que habíamos hecho en Mar del Plata, en cuatro canales, en un cassette. ¿Son de Mar del Plata ustedes? No, el único marplatense es Pablo, el baterista nuestro. Hicimos nuestros dos primeros años como Tipitos en Mar del Plata. Nos fuimos a vivir allá, entonces como que, digamos, de alguna manera la agrupación es marplatense. O por lo menos los primeros años de vida del grupo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque era un terreno más fácil? ¿Por qué? Mira, nosotros en realidad nuestra política fue siempre tratar de esquivar un poco el circuito de pubs y el circuito de las primeras tocadas que haces con un grupo. Siempre tenés que ir a vender entradas, arreglar con bolicheros, en general nunca te conviene. O sea, terminás siendo como un consumidor de tu propio producto, ¿no? Entonces quisimos evitar eso, entonces... digamos, no, nos pareció bueno por ahí salir de la ciudad, ¿viste? Nos pareció una buena política ir a un lugar más tranquilo donde tocar sea más fácil y menos complicado y menos
menos agobiante. ¿Cuántos años tiene Tipito ya? Tipito cumple 16 años, ¿16? Ahora el 29 de mayo, el día que hacemos el Luna Park, ahora presentando este disco. ¿Lo festejan? Sí, el... digamos que lo festejamos, o sea... Segundo Luna Park, sí, la verdad que sí. 16 años y la misma formación. 16 años en la misma formación. ¿La misma formación? ¿Cuántos discos? Tenemos, yo que el otro día conté 10, en las gacetillas de prensa dice 12, pero yo conté 10 discos. Nos entre... Nos vamos con eso. Yo me voy tranquilo. Sin nada. Gracias por el tecito. Bueno, bien entonces los Tipitos. Y participaron en varios homenajes ustedes, ¿no? Hicimos varios, que ahora se hacen tributos a grupos o artistas, sí, que todavía están en carrera, digamos, como que es medio raro, pero nos gusta hacer versiones de temas, ¿viste? Hicimos, a ver, ¿cuál? Hicimos El Calamaro Querido. ¿Cuál hicieron ahí? Hicimos Mil Horas. Mil Horas. Una versión que a mí me gusta mucho, que empieza con otro tema, empieza con... A ver... Arranca la banda, claro. Qué temazo, ¿no? Mi loco, ¿no? Sí, temazo. Ahí agarró Andrés, ahí empezó a agarrar la Rosa Mosqueta. Sí. Andrés. Sí, sí. En Cadillac hiciste Siguiendo la Luna. Hicimos Siguiendo la Luna, que es una versión que empieza como... A ver, vamos. Se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar. Vamos, mis amigos, que todo está bien. Tal cual. Alfredo Tog y Pablo Ullón son los productores de este disco. ¿Es el primer disco que le producen ellos o ya...? Es el primero que hacemos íntegramente con los dos. El primero que hicimos lo hicimos con Pablo Guyot solo. Alfredo participó en dos temas, en Algo, que es un tema que sí, ahora, muy conocido. Ahora estuvo sonando en una publicidad, sí, muy conocida. Ah, de que después, claro, después lo vamos a ensayar allá, cuando vamos al ensayo. Bueno, lo vamos a ensayar. Lo canta el otro chico. Lo canta Raúl, claro, ese tema. Ustedes son como dos cantantes en la banda. Somos dos cantantes, sí. Sí. ¿Cómo se reparten el rol de los egos ahí? ¿Está todo bien? ¿O no hay...? Sí, nosotros en realidad se da naturalmente. Siempre, digamos, desde que nos conocimos con Raúl y con Fede, ¿no? Que fueron con los primeros que empezamos a trabajar juntos. Sí. Siempre tuvimos como una amistad que iba por sobre, digamos, estos posibles egocentrismos que a veces tenemos los músicos. Los seres humanos en general. Los seres humanos, pero por los músicos, sí, en sí, el sí. Que se sube a un escenario siempre tiene un plus, ¿viste? Sí, es verdad, verdad. Porque es como, ¿no? Una cosa, volvimos, no sé, ser el conductor de un programa de televisión, siempre tiene un plus, sí, ¿no? Yo tengo estos Federico, también tengo un Federico que no sé cómo. Pero el equipo es muy importante, o sea, quiero decir, la sensación de que vos, ponele, cuando tanto sea ponerle un tema mío, que canto yo, un tema de Raúl que canta él, digamos, el otro o los otros, digamos, ponerse como en equipo, apuntalar esa primera figura por ahí que sucede en un momento, me parece que esa conciencia de equipo es fundamental.